pues seguimos aquí en Youthdrawing 2016 y creo que ya es momento de conocer un poco las impresiones que han tenido los asistentes. ¿Me acompañan a verlo? Hola amigos de Club Live, yo soy Gabo Show. Y le vamos a hacer una entrevista porque viene como expositor y no como host de Xbox, Gabo Show. Ahí sí veo. Así sí me da pena. Gabo Show, ¿cómo estás viendo este evento desde ese lado? Es muy padre, es muy diferente, porque luego pasa... luego pasa que la gente piensa que ellos vienen a verte a ti, pero en realidad tú los vienes a ver a ellos, porque pues cuando tú grabas tus videos en tu casa y los subes, pues no tienes contacto. Sí, te conocen, pero tú no los conoces. Entonces es bien padre poder venir y convivir con ellos. Y pues ya saludarlos, sacarte la foto, está bien bonito. ¡Ay, qué padrísimo! Sí, es padre, es padre. Oye, entonces, ¿cuál ha sido tu parte favorita del evento? Ah, por supuesto, el boot de Xbox. Ahorita estuvimos jugando acá, estuvimos echando la reta con Kyo. Y bueno, la parte de Quantum, que también está increíble. ¿Y el tour de Xbox, cómo ves? ¿La van? ¿Ya está de regreso solo para ti? Pues sí, a ver si ahorita sí ya... Me tomé un cursito rápido ayer. Estuve jugando Forza para ver si aprendía y me la puedo llevar. ¿Puedes practicar ahorita en lo que está aquí atrás? Oiga, Gabuchok, ¿y algún mensaje que le quieras dar a la comunidad? Pues que coman frutas y verduras y aliméntense con leche. Seguimos aquí en el evento con más entrevistas, más invitados especiales y estamos aquí con... Patrocinio Hernández. No, Héctor Márquez, pero toda la gente me dice Gion. Oye, Gion, y cuéntame, ¿cuál crees tú, ahora sí que en tu punto de vista como expositor, que sea la importancia de juntar el mundo del gaming con el mundo de YouTube? Pues mira, justo está padre porque los youtubers más grandes son los que hacen, hacen gaming. De hecho, el youtuber más importante, pues, es de gaming. Entonces, creo que era importante, te digo, hacer este acercamiento. Más que juntar como entretenimiento, gaming y las otras, ¿sabes? Belleza, tutoriales y esas cosas. Es como... Esto está pasando, es real. O sea, los chavitos, los que se meten a internet, los que están activos en YouTube, pues, es la gente que, o sea, son los que se dedican a jugar videojuegos. Entonces... yo creo que la parte más importante de todo Youthdrawing es pues el gaming. Pues muchísimas gracias por la entrevista, Gio. Te dejamos para que sigas conviviendo con la comunidad y nosotros seguimos aquí en el evento. Vamos a jugar. Sí, vamos. Seguimos aquí con las entrevistas y estamos con... Norma. Norma, mucho gusto. ¿Cómo le estás pasando? De maravilla. Cuéntame, Norma, ¿cuál ha sido tu parte favorita del evento? Yo creo que mi parte favorita fue hace ratito la apertura de Al Capón, porque es al que seguimos hace un buen rato mi hijo y yo. Y esta parte de Xbox, yo estoy fascinada, porque en casa poco puedo jugar. No te dejan la consola. No me deja el hijo. ¿Qué tal? Tendré que comprarme la propia. ¿Y tienen algún juego favorito, tu hijo y tú? Nos gusta mucho jugar Resident Evil, le gusta ¿sí? mucho a mi hijo. A mí me daba mucho miedo jugarlo porque soy muy miedosa. Y ahorita anda muy emocionado porque va a salir Doom y cosas así, ¿no? Pero le encanta, le encanta. Oye, Norma, ¿y algún último mensaje que le quieras dar a la comunidad? Pues, no sé, que los papás vengan a los eventos con los chavos porque es una forma padrísima de convivir con ellos y de saber realmente qué es lo que les gusta, porque a veces nada más lo juzgamos sin conocer el ambiente o la gente o todo lo que pueden ellos conocer aquí, ¿no? Pues seguimos aquí con las entrevistas y ahora estamos con... Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has visto? Yo creo que el boot del Xbox One. ¡Sí! ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Yo creo que Star Wars Battlefront es el que más estaba jugando, Killer Instinct y el de la UFC. Ahorita me voy a echar unas retas de Killer Instinct, a ver qué tal. Oye, y cuéntame, ¿qué le recomendarías a la gente de estos eventos donde, como mencionabas, hay un boot de videojuegos y es un evento de youtubers? Pues si los invitan, pues que sean abiertos a la idea, que está bastante a gusto. Y pues lo veo como buena opción, o sea, lo veo como buena recomendación a la gente que está como interesada. Pues seguimos con las entrevistas y aquí estamos con... Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿A quién viniste a ver, Oscar? Cuéntame. Pues vine a la zona de gaming, como Level Up, Al Capón, Fede Lobo, etc. ¡Ah,
Ah, muy bien. ¿Y crees que es importante el gaming en los canales de YouTube? O sea, ¿crees que haya mucho canal de gaming? Pues la verdad, últimamente he visto un incremento exponencial en los canales de gaming, lo cual me parece bueno. Pues seguimos aquí con las entrevistas y ahorita estamos con... Alberto Román. Alberto, ¿cómo te la estás pasando? La verdad me la estoy pasando fantástico. Son unos boletos que me gané porque siempre me gusta andar buscando las promociones en internet. Me he ganado ya varios boletos y ahorita estamos aquí en el World Trade Center disfrutando de este evento. Oye, pues qué suerte la tuya. Me voy a juntar más contigo para que yo me gane cosas ahorita en el torneo de Just Dance también. Pues creo que aparte de la suerte es que te gustan los videojuegos, ¿no? Yo la verdad soy fanático desde pequeño. Y hasta ahorita, aunque tenga la edad que tengo, sigo siendo fanático. Tengo todas las consolas. ¡Wow! Y en especialmente los juegos que más me encantan son los de carreras, los de guerra y los de aventura. Y cuéntanos, ¿cuál crees que sea como la importancia de que existe el gaming en un evento de YouTubers? No sé, tal vez todos tengan un enfoque diferente, pero el mío es la manera en de que en vez que estés tal vez haciendo maldades en la calle, tal vez drogas, tal vez robando algo, pues tienes un entretenimiento en el hogar, ¿no? Principalmente yo también tengo hijos y con mis hijos juego mucho, ¿no? Jugar videojuegos y de una manera, aparte de tener contacto con ellos, nos divertimos, ¿no? La verdad es que vinieron asistentes de todas las edades. Ya tuvimos pues los testimonios de los papás, de nuestro público, nuestra comunidad, también de varios expositores. Y creo que aquí lo importante es que la comunidad cada vez se hace más fuerte y más grande. Y recuerda que si tú quieres conocer más acerca de estos eventos, nos debes de seguir en todas nuestras redes sociales como Xbox México. Yo soy Dani Quino, nos vemos a la próxima.